Bienvenidos a Pregúntale al Especialista, este programa de radio y televisión de Guerrero destinado a promover y a dar a conocer los avances en materia de ciencia, de tecnología y de medicina, todo enfocado a la salud. Y como usted ya lo sabe, cada semana tenemos un especialista invitado. Hoy vamos a platicar de un tema que considero es importante porque sí es parte esencial cuando hablamos de un tratamiento integral de un paciente, sobre todo un paciente adulto con una enfermedad crónica. Vamos a platicar de qué se trata la medicina interna, así como usted lo escucha. Por eso, el día de hoy está con nosotros la doctora Cianya Domínguez Sandoval. Ella es especialista en medicina interna y vamos a platicar acerca de esta y de algunas preguntas que seguramente usted tiene referente a este tema. Por lo pronto, quédese con nosotros. Aquí iniciamos Pregúntale al Especialista. Bienvenidos. Dentro de la medicina, podemos encontrar múltiples y variadas especialidades. Entre ellas están las más conocidas como la ginecología o la oncología, y otras son tanto desconocidas como la especialidad de la medicina interna. La medicina interna, también conocida como atención médica integral, ofrece un servicio de prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y seguimiento de diversas patologías. Gracias a su conocimiento, los especialistas en medicina interna engloban diferentes áreas de la medicina, lo que le permite llevar a cabo una atención integral de cada paciente para establecer un diagnóstico y, si fuera necesario, remitirlo con otro especialista. En el área de medicina interna, el objetivo es diagnosticar la situación de salud del paciente adulto basándose en el estudio de sus aspectos biológicos, sociales y psicológicos, así como de llevar el cuidado clínico primario ambulatorio de forma continua. Gracias por continuar con nosotros y pues bien, estamos ya entrando de lleno a nuestro tema, como usted ya vio y escuchó, medicina interna. ¿De qué se trata? ¿De qué consiste? ¿Qué diferencias existen entre la medicina interna, la medicina general, por ejemplo? Y esas y otras preguntas estaremos discutiendo el día de hoy con nuestra invitada, la especialista, la doctora Cianya Domínguez Sandoval. Ella es especialista en medicina interna, egresada de la Escuela Médico Naval, y quien me es un gusto saludar y darle la bienvenida a este espacio. Doctora, bienvenida. Hola. Gracias por compartir el espacio en su agenda para platicar de este tema y esta especialidad o subespecialidad importante en el ámbito de la salud, medicina interna. ¿Cómo está? Bienvenida. Así es, muchas gracias. Pues muchas gracias. Bienvenida a este espacio y vamos a empezar por conocer de qué va la medicina interna. ¿Qué podemos nosotros o a qué se refieren cuando escuchamos medicina interna? Medicina interna es la especialidad o el especialista, yo diría que el experto en hacer el diagnóstico. Okay. Somos expertos en hacer el diagnóstico, en derivar al paciente con el subespecialista indicado, uh-huh, obviamente con un diagnóstico establecido. De acuerdo. Y aparte de eso nos dedicamos o somos el médico que atiende las enfermedades crónicas del adulto, o sea, somos médicos de adultos o especialistas de adultos, aunque realmente la especialidad abarca desde el adolescente tardío, uh-huh, es decir, 16 años hasta el adulto mayor. En realidad lo que más vemos son adultos. A lo largo de estos programas hemos escuchado, por ejemplo, lo que es la atención de primer nivel, de segundo y de tercer nivel. En este caso, ¿dónde ubicamos al médico internista? El médico internista es un médico de segundo nivel. De segundo nivel. Pero es una, okay, especialidad básica. Okay. O sea, está entre las básicas. Muy bien. Ahora, en este caso, ya hablando de manera personal, la preparación, su formación, compartíamos, egresada de la Escuela Médico Naval, la experiencia y qué fue lo que la orilló a entrar al ámbito de la salud y después el enfocarse a la cuestión de la medicina interna. El ámbito siempre, desde muy pequeña o desde, uh-huh, estudiante, decidí que quería hacer algo de medicina, que quería ser médico. Okay. Uno cuando es joven quiere ayudar a las demás personas o va siempre enfocado a eso y por eso decides ser médico, uh-huh, cuando somos muy jóvenes, ¿no? Obviamente esta decisión y este criterio va evolucionando conforme vas estudiando medicina. Claro.
Y ahí es donde empieza pues, a tener esta, digamos que el conocimiento de las diferentes áreas. Platíquenos un poquito acerca de esta formación. ¿Cómo es la preparación primaria para poder ser médico y después la especialidad y en qué momento a lo mejor descubre esa pasión por medicina interna? La carrera de medicina, en mi caso, médico naval, estudiamos 5 años la carrera de medicina. El médico naval o la escuela médico naval es un internado militar, ahí estamos 5 años e ingresamos desde que terminamos la prepa, en mi caso desde los 17 años. Y de ahí 5 años en una especie de internado, porque la escuela es una escuela militar. Sí. Vivimos ahí 5 años y ahí estudiamos la carrera, obviamente con todas las posibilidades de conocer otros hospitales. Claro. Y otra formación, no solo en nuestra escuela. Muy bien. Y ahí dentro de estos 5 años, pues bueno, la misma carrera, por así decirlo, el mismo plan de estudios y académico te hace conocer de diferentes especialidades o diferentes áreas. Sí, sí. Durante el programa académico siempre ves como que las subespecialidades. O sea, siempre ves neumología, cardiología, embriología. En realidad, nunca vemos medicina interna como tal, ¿no? Medicina interna lo ves en tus maestros, que muchas de las subespecialidades requieren a la medicina interna previa a estudiarlas. Okay. La gran mayoría. Medicina interna es como un tronco común, una especialidad troncal, para poder después hacer subespecialidades la gran mayoría. Escuchábamos que precisamente, acompañando lo que nos comparte, doctora, la especialidad de la medicina interna, pues es una preparación, no por decir que deben de conocer de todo, quiere decir que sea algo, digamos que superficial, al contrario, o sea, es de mucha dedicación, porque efectivamente se debe de conocer de todo y a detalle, no nada más por conocerlo. Sí, sí, ahí radica ese punto, el experto en hacer el diagnóstico. Claro. O sea, tenemos que saber de todo, o sabemos de todo, pero antes de esto sabemos semiología. O sea, sabemos integrarlo todo de forma holística para poder llegar a un punto final y no mirar de forma tunelizada al paciente, sino como un todo para poder llegar a un diagnóstico y después de ahí derivarlo con el subespecialista adecuado. De acuerdo. Volviendo a la parte de la formación y en el momento en el que toma la decisión de ingresar o de tener ya, o sea, ya tenía decidido la medicina, el área de salud, pero en la parte, por ejemplo, naval, la parte militar, ¿por qué? ¿Qué fue lo que la llevó ahí? Y sobre todo como mujer, digo, quisiera que lo compartiera para que sea también ese ejemplo para aquellas mujeres que nos están viendo y que en algún momento, pues, tienen como que la intención, pero a lo mejor hay algo que como que todavía no las anima o como que falta ese empujón. ¿Qué es esa sí. parte? Desde la prepa, me recuerdo bien, ¿no? Va un grupo de médicos, o bueno, no de médicos, de personal de la Marina y te expone su abanico de educativo o su oferta educativa, así es la palabra correcta, oferta educativa. Yo ya había decidido ser médico porque desde... Si recordarás, desde el tercer año de la prepa ya uno se decide, ¿no? ¿Qué quiere ser? Así es. Y vas definido para ese campo. Me acuerdo de esa oferta. Yo dije, voy a presentar voy a aplicar para la naval. Pero la realidad es que apliqué para la Facultad de Medicina de Campeche. Yo nací en la ciudad de Campeche. Okay. Apliqué para la Facultad de Medicina de Campeche. Apliqué para el Ejército y apliqué para la Marina. Ok. Me quedé en la Marina antes de terminar el proceso del Ejército, entonces ya no seguí con eso y me quedé en la Marina. Apliqué en la Facultad de Campeche y también me quedé ahí. Apliqué también para la Náhuac, o sea... Sí, vaya, ya tenía decidido que iba y a las opciones que existían en ese momento. Sí, me acuerdo que apliqué para la Náhuac becada, porque yo buscaba ir una beca. Claro. Esa es la realidad, yo buscaba una beca porque era medicina. En la NOGO me acuerdo que gané el 80% de la beca, pero en Marina ya lo tenía todo, entonces yo dije, no, yo me voy a la naval. Si tus papás te dicen, no, eso va a ser muy difícil, hija, pero no, nunca lo vi así.
Nunca lo vi así. Me tocaron otros tiempos en la Armada de México, algo más, un poco más complicado para las mujeres, pero la realidad es que nunca lo sentí así. Mi generación, iniciamos 43 y éramos 22 y 21. Ok, o sea, prácticamente era mitad y mitad. Mitad, o sea, y mitad. Okay. Entonces, nunca sentimos un rezago. Mi generación, todos somos especialistas, o sea, es algo que me llena de orgullo porque claro, todos somos especialistas, ¿no? No nos quedamos como médicos generales, todos somos especialistas, todos somos muy buenos. Y no, nunca sentí, ni dentro de, ni con mis compañeros, porque somos como hermanos, nunca sentí algo diferente en contra de las mujeres o algún rezago, no, nunca. Y eso fue hace muchos años, en el 2004. Entonces, eso ha cambiado en mi escuela actualmente. Actualmente eso no existe. O sea, eso no es un impedimento. Somos iguales. Claro. Y eso es lo importante, y justamente por eso el hecho de que tengamos la oportunidad de platicar con usted, doctor, aquí en este espacio, porque precisamente, como ya lo hemos compartido aquí en Pregúntale al Especialista, pues sí, la intención es informarnos, pero también servir de plataforma para que todas aquellas personas jóvenes que están ahorita, pues si bien por estudiar una carrera o que incluso a lo mejor ya están dentro del ámbito de la salud, pero que busquen a lo mejor ese extra, ¿no? El especializarse en algo. Y como ya lo compartíamos, la doctora Cienya Domínguez es egresada de la Escuela Médico Naval, tiene, pues es especialista en enfermedades crónicas del adulto mayor, y obviamente cuando hablamos de enfermedades crónicas hablamos de diabetes, hablamos de hipertiroidismo, tiroides incluso también, la cuestión de nuestra presión, que si sube, que si baja, y todo eso lo vamos a ir platicando, doctora, a lo largo de este espacio. Y pues para dejar la pregunta abierta para nuestro siguiente bloque antes de la primera pausa, si pudiéramos o si tuviéramos que enlistar, digamos, tres padecimientos o tres enfermedades de las más recurrentes en su consulta, ¿cuáles serían? Obviamente en el orden, digamos, de predominancia. Por orden de frecuencia, diabetes. Diabetes tipo 2. Ok. Después de ahí, hipertensión arterial. Y después de ahí, aquí en Acapulco, hipotiroidismo. Ok. Porque sí varía de acuerdo a las regiones y he estado en varias partes del país. Esas serían como que las tres principales causas de consulta o patologías que generan una consulta a la medicina interna. Y ahora, si usted ahí en casa se pregunta, a lo mejor, digo, conocerá alguna, a lo mejor ha escuchado de todas, pero hay dudas, hay preguntas, bueno, ya lo estaremos despejando a lo largo de este programa. Por lo pronto, doctora, vamos a hacer la primera pausa. Está con nosotros la doctora Cienya Domínguez. Ella es médico internista, es nuestra especialista el día de hoy aquí en Pregúntale al Especialista. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Pregúntale al Especialista. Hoy estamos hablando de medicina interna, ese es nuestro tema. Y para ello tenemos una gran invitada, es la doctora Cienya Domínguez. Ella es especialista en medicina interna. Y doctora, antes de irnos a la pausa, preguntábamos cuáles son las tres patologías más recurrentes o más frecuentes en su consulta. Nos decía que teníamos diabetes como número uno, pero también hay otras dos que una me llama la atención, hipotiroidismo, que esa me dice que es como que algo muy frecuente, pero muy por frecuente. El área. Uh-huh. Eso, vamos, antes de diabetes, que es como que algo que a lo mejor ya conocemos más, ¿de qué se trata esta patología? ¿Y por qué aquí en Guerrero es como más frecuente? El hipotiroidismo es cuando la glándula tiroides está produciendo de forma inadecuada las hormonas. La glándula tiroides produce hormonas, claro, diferentes tipos de hormonas. Regula demasiadas cosas en el cuerpo, pero si queremos decirlo de forma global, el metabolismo, la glándula deja de producir suficientes hormonas. Y por eso causa, a eso se llama hipotiroidismo. Okay. Y obviamente eso pues también va como que de la mano o desencadena otro tipo de padecimientos, otro tipo de síntomas. Sí, sí, sí puede generar síntomas, causar confusión en el diagnóstico y tal vez que durante la búsqueda del diagnóstico pensemos en alguna otra cosa.
pero finalmente se concluye hipotiroidismo. Hipotiroidismo hoy actualmente la causa mundial es la deficiencia de yodo. Uh-huh. Pero en México, en teoría y en el mundo, no hay deficiencia de yodo porque eso lo obtenemos a través de la sal y que hace muchísimos años está regulado que la sal esté yodada. Sin embargo, uh-huh. hay hipotiroidismo. Es una casualidad. ¿Por qué? Porque no es algo definido que en Acapulco haya deficiencia de yodo, porque a nivel mundial es la causa. Okay. ¿Por qué lo veo tal vez en Acapulco más que en otras regiones en las que he estado? Es posible porque la población busca más al médico. No, okay. no porque aquí sea más frecuente, es posible yeah. que sea frecuente en todo el país, en la uh-huh. misma proporción, pero es posible que la comunidad busque más el diagnóstico. Y eso es y le preste más atención. Sí, y eso, digamos, son buenas noticias en el tema de la atención, quizás a lo mejor no ya de la prevención, porque, pues bueno, ya ese es otro punto, ¿no? Que a veces ya cuando recurrimos al especialista es porque ya tenemos un problema presente y que a veces ya, pues, el tiempo o el momento no es propiamente el más adecuado o el, digamos, tan temprano. Pero eso es importante, el hecho de que la gente acuda al médico. Y, pues, bueno, dentro del hipotiroidismo y diabetes teníamos otra patología también. Hipertensión arterial. Hipertensión arterial. ¿Cómo podemos comprender la hipertensión arterial? La hipertensión arterial es que se sube la presión, uh-huh. o sea, la presión está alta en palabras más globales. O para que el auditorio nos entienda, nuestra uh-huh. presión está elevada. Por lo general, nunca da síntomas, ¿eh? El paciente no siente nada y andamos así por la vida con la presión alta hasta que nos da síntomas, cuando la presión ya está un poco más elevada. La presión elevada puede causar otras complicaciones mucho más serias, uh-huh. como embolia cerebral, derrame cerebral, lo que conocen como derrames cerebrales, infartos, okay. insuficiencia cardíaca. ¿Cómo podríamos a lo mejor de manera común, a lo mejor de pronto detectar que algo no está bien, hablando de estos dos padecimientos, ¿no? Si a lo mejor de pronto noto qué cambios son los que yo puedo llegar a notar? El más frecuente es dolor de cabeza, cefalea. Ese es el más frecuente. Sí. Cefalea o dolor de cabeza, como cuál es el nombre común, uh-huh. es el más frecuente, el síntoma más frecuente. Okay. Cansancio, sofoco, para que me entienda el auditorio. ¿Y cómo lo detecta el paciente? ¿Cómo lo detectamos? Una presión arterial mayor a 140, la presión arterial sistólica, uh-huh. mayor a 140, 90. Esa sería, en más de dos mediciones, ese sería el diagnóstico. Sí, justamente le iba a preguntar, platicábamos antes de entrar al programa, que hay veces o hay ocasiones en las que a lo mejor una lectura de algo no siempre va a representar que hay un problema realmente. Entonces, hay que hacer, por eso, sí. la importancia de un periódica. Seguimiento médico. Sí, la hipertensión no debe ser diagnosticada con una sola medición, porque pueden uh-huh. haber otras causas reactivas de esto. Claro. Hay que monitorizar al paciente por lo menos 10 días, más de dos mediciones elevadas después de esta cifra que ya mencioné, uh-huh. y hacemos el diagnóstico y damos tratamiento. Antes no. Muy bien. Y, pues, bueno, la número uno, desafortunadamente, diabetes tipo 2, que es la que tiene una prevalencia en México y una predominación en el mundo. Y que, pues, es la número uno por la que los pacientes llegan con usted en diferentes momentos. Platicaba acerca de la importancia que es conocer y entender la diabetes y la educación en la diabetes. Actualmente la base del tratamiento, o yo diría que la educación en diabetes, es el tratamiento en sí. Porque si el paciente conoce su enfermedad, conoce las metas de tratamiento, conoce la alimentación, la actividad física, las complicaciones. Si el paciente sabe automonitorearse, uh-huh. es decir, saber las metas de tratamiento, cuánto debemos de tener de glucosa en nuestro cuerpo al despertar, estando en ayuno, dos horas después de comer. Si el paciente conoce todo esto, a eso le llamamos educación en diabetes. Obviamente esa educación depende de mí, depende claro. del médico especialista, de educar al paciente, porque al educarlo lo empoderamos. Y si empoderamos al paciente, tenemos
casi el 80% del control de la diabetes, porque él se cuida solo, él sabe qué hacer, sabe cuánto comer, sabe notar los cambios, ¿ok? Para prevenir. Y ya el resto lo hacemos nosotros, que es dar medicamento, obviamente personalizado, porque no a todos se les da el mismo medicamento, y obviamente con un seguimiento periódico. Ahora, digamos, ahorita que mencionaba de estar checando los índices o los niveles de glucosa, de hacer una cuestión periódica, ya cuando hablamos de una persona que vive con diabetes, ¿cuáles son estos parámetros? ¿Cuál sería lo ideal y cuáles son los focos rojos en estas mediciones? Existen metas de tratamiento. Hay dos grandes divisiones, el tratamiento, o le llamamos el control estricto y el control no estricto. ¿Cómo definimos eso? ¿Cómo dividimos al paciente? De acuerdo al grupo de paciente, ¿no? De acuerdo, yo le diría, de la fragilidad del paciente. Ahí decidimos a quién voy a controlar de forma estricta, que sería llevar una glucosa entre 80 y 139, pero abajo de 100, inclusive hasta 80. Eso es un control estricto, pero se puede. Y se debe hacer, obviamente, decidiendo al grupo de paciente, basado en fragilidad. ¿A qué me refiero a fragilidad? La edad, el apoyo, o sea, la red familiar, el autoconocimiento del paciente y el resto de las otras enfermedades, porque por lo regular y desgraciadamente la diabetes muchas veces no se presenta sola. Hay otras, hay otras enfermedades crónico-degenerativas como la hipertensión, la dislipidemia, obesidad. Y el otro grupo de pacientes al que controlamos de forma no estricta puede estar entre 100 y 139 de glucosa en ayuno como meta de tratamiento y de 140 a 180 de glucosa 2 horas después de comer, porque ahí cambia la meta. ¿Okay? Claro. O sea, esos son, digamos, que los indicadores. Digo, y es importante, y lo comentábamos y lo hemos dicho en varias ocasiones, en repetidas ocasiones, este espacio está enfocado precisamente para acercar a los especialistas a usted y que usted también tenga esa opción de a quién visitar o a quién acudir cuando tiene algún padecimiento o alguna duda. En ningún momento se busca cambiar o emitir una consulta, vaya, y mucho menos el medicar o el recetar alguna sustancia. Aquí es importante que tenga estos parámetros, obviamente, y la doctora lo dejó muy claro, depende del paciente. O sea, estos son como que los indicadores generales, pero sí depende mucho del paciente y por eso la importancia de acudir con ustedes. Y en este caso, pues bueno, con un especialista que es de medicina interna. Normalmente, digo, uno a lo mejor buscando en internet puede encontrar que, pues, que el médico internista normalmente lo localizamos en un hospital. No es como que a lo mejor vamos a mi clínica de institución o de seguridad social y el doctor que me atiende es un médico internista. Hay una diferencia ahí. Sí, sí. Que ya vamos a entrar al siguiente bloque y como manera de apertura, hay una pregunta que me gustaría que la dejáramos ahorita. Dice, ¿cuál es la diferencia entre la medicina general y la medicina interna? Que creo que va muy de la mano con justamente digamos que este panorama que planteamos ahorita, ¿no? No es como tal el doctor que voy a ver en mi consultorio, pero ¿qué diferencias existen? Vamos a hacer una pausa, doctora, si usted me lo permite. Es la doctora Xianya Domínguez. Ella es especialista en medicina interna. Estamos hablando justamente de esta especialidad, medicina interna o médico internista. ¿Cuáles son sus alcances? ¿De qué va esta especialidad? ¿Cuáles son las consultas más recurrentes? Que ya lo hemos platicado. Pero viene ahora las preguntas que usted nos ha hecho llegar y que seguramente son algunas de las dudas que también varios de nuestro audiencia auditorio o varias personas tienen. Hacemos mientras tanto la pausa, es muy breve, quédese con nosotros, esto es Pregúntale al Especialista. Gracias por continuar con nosotros en Pregúntale al Especialista. Si usted nos acaba de sintonizar en este momento, bienvenido. Estamos hablando de medicina interna, este es nuestro tema. Nuestra especialista invitada el día de hoy es la doctora Xianya Domínguez Sandoval. Ella es especialista en medicina interna, egresada de la Escuela Médico Naval y con especialidad precisamente en las enfermedades crónicas del adulto mayor. ¿Y por qué decimos del adulto mayor? Porque creo que este nos va
va a dar pie, doctora, a la pregunta que vamos a abrir este espacio. Viene justamente la etapa de las preguntas y respuestas, es lo que le da nombre a nuestro programa, Pregúntale al Especialista. Algunas de esas preguntas quizás ya las hemos o las hemos escuchado, pero vamos a, de manera concreta, para poderlo, de manera de resumen y de poner al tanto a quien nos están sintonizando en este momento. Doctora, nos preguntan, ¿cuál es la diferencia entre la medicina general y la medicina interna? La gran diferencia es que la medicina interna es una especialidad. Uh-huh. Y la medicina general, pues es eso que cuando terminas la carrera, haces un periodo de internado, una pasantía, y después te dan tu cédula y eres médico general. Uh-huh. Pero el internista es un especialista. Okay. Entonces, un médico general es como que la atención primaria, ajá, el primer nivel de atención. Los pacientes llegan a medicina interna a través de un médico general. Uh-huh. Obviamente que detecta los síntomas, que también está dentro de nuestra formación, poder definir a qué especialista requerimos de forma troncal. Esa es la primera división que hace un médico general. Algo que mencionaba en los primeros bloques y que creo que es importante, la parte de un médico internista es un experto en el diagnóstico. Es un experto en el diagnóstico. Que ese es precisamente, obviamente si usted tiene la fortuna de tener algún servicio de seguridad social, usted acude a su clínica, acude con su doctor familiar, quien es precisamente la entrada, ¿no?, a revisarlo, pero ya para emitir un diagnóstico ya especializado es cuando se recurre al médico internista. Normalmente decíamos, doctora, que es la figura del médico internista, lo vemos más en un hospital que en una clínica de salud. ¿Es justo por esta causa? Sí. Somos un especialista de segundo nivel, uh-huh, pero somos una especialidad básica, porque somos una especialidad troncal, no como subespecialistas, porque muchas subespecialidades son de tercer nivel. Que ya cuando hablamos de subespecialidad, ya hablamos de un nefrólogo, un neumólogo, cardiólogo, endocrinólogo, todas esas subespecialidades que derivan de la medicina interna. Ellos tuvieron que haber estudiado antes por lo menos 1 o 2 años de medicina interna para después poder hacer su subespecialidad. Enfocarse de forma tunelizada a un solo órgano. Ok. Muy bien. Dice por acá, ¿qué se realiza en la primera consulta? Entendiendo ya que cuando llegamos con usted como médico internista, pues ya hubo un previo. Pero ¿qué es lo que se hace en la primera consulta? Aunque haya un previo, uh-huh, y aunque haya un motivo de interconsulta, siempre en la consulta de medicina interna habrá una historia clínica previa. O sea, yo tengo que hacer una historia clínica para conocer al paciente, conocer sus antecedentes más importantes. Después de ahí, reinterrogar el padecimiento por el que el paciente llegó a mí, uh-huh, independientemente de por qué me lo mandaron o de lo previo que hubo, ¿no? Siempre será una consulta inicial que incluye una historia clínica, uh-huh, un tanto generalizada, pero sin no por ello menos importante, ¿no? Completa. En el caso de mi consulta, elaboro un electrocardiograma siempre en la consulta inicial, uh-huh, aunque el paciente no vaya por algún problema cardíaco. Siempre hago un electrocardiograma. Podemos encontrar cosas curiosas o algo que el paciente no sabía. Entonces, claro, Siempre hago un electrocardiograma de forma inicial y tomo la glucosa del paciente, independientemente de si viene en ayuno o si no viene en ayuno, tomo una glucometría capilar. Ahora, ahorita que mencionaba la parte de por ejemplo, del electrocardiograma, obviamente eso también nos va a permitir saber, como usted lo decía, la parte de cómo viene el paciente, incluso para hasta la parte de medicación o de tratamientos, ¿no? Saber qué es factible o qué no, qué le puede resultar perjudicial al paciente o incluso benéfico, ¿no? Y esto lo comentamos porque hay demasiada información en internet, de pronto, qué medicamentos, qué soluciones que salen al mercado como supuestos remedios A, y que justamente cuando no conocemos esta parte podemos meternos en más problemas y que sea, sí, algo más complicado. Muy bien. Dice por acá, ¿es lo mismo un médico interno que un internista?
Y esto yo creo que es algo, una duda muy, muy general o muy frecuente, ¿no? Sí, sí, muy, muy frecuente entre los pacientes, ¿no? Ajá. Porque incluso ellos escuchan que usamos la palabra interno y tal vez piensan que es lo mismo que un médico internista. Pero no lo es. No, un interno de pregrado es aquel estudiante que acaba de terminar la carrera, esos 5 años, uh-huh. y ya terminamos, se acabó la escuela y se abren tus alas para empezar a trabajar. Okay. Tal vez, ¿no? Pero aún no tienes esa responsabilidad. Ese primer año que se llama internado de pregrado, uh-huh. es el que tenemos de preparación. Yo diría que ya sí, en las trincheras, uh-huh. porque cuando estamos en la escuela, ahí no hay trincheras. Entonces, ese médico interno de pregrado es el chico que va saliendo, el estudiante que terminó la carrera, hace un año de preparación, uh-huh. ya en un ámbito hospitalario, no hay más. No, okay. no hay interno de pregrado que no esté en un ámbito hospitalario, pero aún no eres médico general. Uh-huh. Aún vas a recibir tu cédula profesional y depende de ese año. Es como si todavía fueras un estudiante, pero ya estás ahí, en el hospital, ya estás ahí en contacto directo con los pacientes, ya estás ahí aprendiéndolo todo de todos los especialistas. Y después de ahí ya presentas un examen y te dan tu cédula. Okay. Hay facultades o universidades que todavía hacen un año de pasantía. A mí me tocó hacer interno de pregrado y después un año más de ser pasante del servicio social para después recibir mi cédula profesional. O sea, son 2 años, digamos, más. ¿Dos años más de carrera? Ok, y digamos que son 7. Pero mencionaba, en el caso digamos, en su experiencia, así fue. Así. No en todos lados se aplica. Actualmente ya, por ejemplo, en mi escuela, actualmente los estudiantes ya no hacen servicio social. Desde interno de pregrado ya tienes tu cédula y ya... Ya vas a ejercer como médico general. Ok, entonces cuando nosotros escuchemos a un interno y a un internista, bueno, la diferencia es esa. El interno sigue en preparación. Es un estudiante y el internista, el médico internista, ya es un profesional, un especialista en la salud. Ok, perfecto. Entonces ya dejamos en claro ese tema. No es lo mismo, hay una diferencia. Aquí platicábamos hace ratito de la diabetes y empieza a llegar preguntas. Dice, soy diabético, ¿puedo inyectarme cualquier tipo de insulina? No. Y yo creo que esto también va de la mano con la educación en la diabetes. ¿Por qué no, doctora? Hay diferentes tipos de insulina. Desde la gran clasificación es por su tiempo de acción. Insulinas rápidas, insulinas prolongadas, insulinas intermedias, insulinas ultra prolongadas. Ok. O sea, eso no tiene que ver tanto con marcas, sino es con el impacto que tenga en el organismo. Digo, para aquellos que a lo mejor de pronto pues están en esta etapa que le llaman y que me gustaría que platicáramos de la prediabetes, pues hay que conocer de qué es la diabetes rápidamente. ¿De qué se trata o de qué va esta enfermedad? ¿Por qué llegamos a la diabetes o por qué se vive con diabetes? Prediabetes, definido o el concepto, es aquel paciente que tiene una glucosa en ayuno entre 100 y 125. ¿Por qué 125? Porque dos mediciones superiores a 126 hacen el diagnóstico de diabetes. Entonces, es decir, antes de tener diabetes o antes de tener el diagnóstico de diabetes, uh-huh. es esa persona que en ayuno tiene entre 100 y 125. Lo normal es que no tengamos arriba de 100, inclusive esté muy bajo de acuerdo a la edad del paciente. Pero prediabetes, el concepto es ese, o la definición operativa es esa. El paciente que tiene entre 100 y 125 de glucosa en ayuno. Y que obviamente necesita, a partir de ahí, generar un plan de acción, ¿no? O un programa de atención. Claro que sí. La prediabetes, no estaba incluida antes del 2016, porque uh-huh. hasta el 2016 fue cuando el término quedó establecido. Okay. Antes nada más te lo decían así, y eres prediabético y ya. Cuídese porque puede tener diabetes. Ajá, pero de todas maneras el paciente iba para ahí porque no se hacía nada. No. ¿Cuál fue el plan de las guías o de en todos los conocimientos que nos guiamos? Uh-huh. Fue establecer el concepto, que quedara definido. Y también definir a quién vamos a tratar, a quién no. Esto con el plan de revertir la diabetes. Claro. La diabetes se puede revertir, eso es algo que,
que yo quiero usar este espacio para que quede definido. Si tenemos prediabetes, no es un destino. La prediabetes no es un destino. La prediabetes se puede revertir y podemos evitar tener diabetes. ¿Y cómo comprendemos esa parte? O sea, cuando decimos diabetes, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que pasa en nuestro cuerpo? ¿Qué es lo que pasa en nuestro cuerpo? De forma global o generalizada, nuestro páncreas. Nuestro páncreas tiene unas células que producen insulina, normalmente. La diabetes, como ustedes sabrán, hay una diabetes tipo 1 y una diabetes tipo 2. Claro. La diabetes tipo 1 es una deficiencia absoluta de insulina en nuestro páncreas. Nuestras células pancreáticas no producen insulina. El paciente con diabetes tipo 1, por eso se presenta desde edades tempranas, es decir, niños. Y desde el día cero requieren insulina, porque es una deficiencia completa, absoluta de insulina. Esto es importante mencionar. Producimos insulina. Nuestro cuerpo produce insulina. Y todos tenemos miedo a la insulina. Es un mito que la insulina nos deja ciegos, que ya es la parte final. Nunca. ¿Ok? Y en la diabetes tipo 2 hay una deficiencia progresiva de insulina. Si no producimos insulina, no somos capaces de metabolizar los carbohidratos. Por eso se eleva la glucosa en la sangre. Porque normalmente eso es lo que hace la insulina. Y de ahí es donde surge este concepto o esta premisa, ¿no? De que la diabetes, o sea, cuando estás en la etapa prediabetes, lo puedes revertir, porque al final de cuentas es una insuficiencia que se puede corregir o que se puede atacar y de esa manera revertirlo. Doctora, tengo que hacer una pausa. Estamos hablando con la doctora Cianya Domínguez. Ella es especialista en medicina interna. Estamos hablando justamente de medicina interna. Ese es nuestro tema el día de hoy. Y ya regresamos. Esto es Pregúntale al Especialista. No le cambie. Aunque de primera instancia la medicina interna puede sonar a algo desconocido, la realidad es que posiblemente ya hayas acudido con un especialista en el área en algún momento de tu vida. El médico internista es aquella persona enfocada en atender a los pacientes adultos que no requieren una intervención quirúrgica, logrando reunir las funciones de diferentes especialistas y homogeneizar el tratamiento del paciente para que no tenga efectos perjudiciales. Es quien evalúa a los pacientes para identificar y atender incluso varias enfermedades a la vez, ofreciendo una visión global y sintetizada para emitir un diagnóstico. A menudo, la terminología puede llevar a la confusión, y aunque el internista puede recibir indistintamente el nombre de internista, internista general o doctor de medicina interna, conviene precisar que el término interno no es aplicable al especialista en la medicina interna, ya que este hace referencia al licenciado que está cursando su especialidad dentro de un hospital. Gracias por continuar con nosotros aquí en Pregúntale al Especialista. Estamos entrando ya a la recta final de este programa. Hoy estamos hablando de medicina interna, esta especialidad troncal, y lo cito así como nuestra invitada nos lo ha hecho saber, de la medicina, esta etapa en la cual, pues bueno, nos va a servir para hacer un diagnóstico exacto de lo que se tiene y cuál va a ser el proceso a seguir. ¿A quién nos va a referir? ¿Con qué subespecialista tenemos que acudir? O si simple y sencillamente con un tratamiento y un seguimiento de un médico internista lo podemos lograr. Es la doctora Cianya Domínguez. Ella es especialista en medicina interna. Y doctora, pues bueno, hablábamos de la diabetes. ¿Por qué? Porque, pues bueno, desafortunadamente es un padecimiento que está constante, que está latente a nivel mundial. México, pues bueno, no se diga, se ha estado trabajando. Ya se instauró en el 2016 el término prediabetes, y eso es importante porque ya nos da pauta a que desde ese momento se empieza a trabajar e importante revertir los problemas de la diabetes. Revertir la progresión. La progresión. Y con esto las complicaciones de la diabetes, que es lo que no queremos. Eso es lo más importante. Antes de entrar a las conclusiones, tenía aquí una pregunta que venía relacionada a la insulina. Nos preguntaban que si la insulina se podía poner cualquier tipo, dijimos que no, que es importante saber qué tipo de paciente es y cuál es lo más adecuado. Pero dice por acá, si ya me puse mi insulina, ¿puedo comer lo que quiera? No. El manejo dietético es un pilar. Es parte del automonitoreo, es parte de la educación del paciente. Nos toca a nosotros. Tal vez nos apoyamos en nutriólogos, que son los expertos en esta parte.
Nosotros damos recomendaciones, pero no podemos comer lo que sea. Es un mito. ¿Por qué? Porque aunque vamos a requerir más cantidad de insulina si seguimos descontrolados. Entonces, el manejo dietético también es un pilar, igual que la actividad física. De acuerdo. Aquí nos preguntaban que por qué era importante la alimentación cuando hay problemas relacionados a vivir con diabetes. Pues bueno, esta es la respuesta, ¿no? Porque a final de cuentas se está compensando una deficiencia que hay en nuestro organismo, pero también de pronto los alimentos pueden complicar la situación en lugar de ayudarnos. Sí, el tipo de alimento y la cantidad. Y la cantidad de alimentos. Por eso lo importante sería esa parte. Y pues bueno, vamos a aprovechar la coyuntura para llegar a las conclusiones. Pues algunos consejos para nuestro auditorio, más allá de obviamente acercarse al especialista. Pero por ejemplo, en la parte de la diabetes, ¿cuáles podrían ser como que los consejos genéricos para poder controlar la diabetes? Digo, a lo mejor es algo que necesitan un plan detallado, pero de manera general, ¿qué se podría sugerir? De manera general, y lo que hago yo en mi consultorio, que siempre voy a tratar de educar al paciente para que él tenga las armas y poder llevar su tratamiento y ayudarme a mí, ¿no? Claro. A llevar esto. ¿Cuáles son las armas que yo le digo al paciente? Siempre le digo las metas de tratamiento, pero hay que monitorizarnos, o sea, tenemos que tener un glucómetro, un aparatito que mida nuestra glucosa diario, que la mida en ayuno para que el paciente sepa si está bien o no, que la mida 2 horas de comer para también saber si estamos bien controlados o si ocurrió algo diferente. Otra cuestión es la presión arterial. Existe una meta de presión arterial para el paciente que vive con diabetes. Una meta de colesterol, ese colesterol que se llama LDL y que ustedes conocen como colesterol malo, esa meta también me encargo de informarles para que ellos sepan, estoy bien controlado, porque no solo es glucosa, diabetes no solo es glucosa, es controlar ciertos factores que si los controlo todos, evito progresión a las complicaciones. Claro. Y la actividad física, 30 minutos al día, 150 minutos semanales, es lo que marca la guía, mínimo, obviamente si el paciente puede hacer un plus, mucho mejor. El peso es algo bien importante también, creo que es la meta general. Ok, muy bien. Y ahora, por ejemplo, para lo que es la presión arterial, algunas recomendaciones que se pudieran hacer para poder controlar los niveles de presión alto, ¿no? Que hablábamos que la hipertensión es cuando tenemos la presión alta. Siempre va a requerir medicamento, ¿no? Si tenemos el diagnóstico, requerimos medicamento. Okay. Podemos tener un medicamento, dos, dependiendo de nuestra condición y de nuestro buen control. En el paciente que vive con hipertensión, yo creo que la dieta es importante también porque es baja en sal. Y en esos alimentos que tienen un poco más de sal, alimentos más conservados, salmueras, etcétera. Y el peso. Y también la actividad física. Y si fumamos, dejar de fumar. Muy bien. Hablábamos también del hipotiroidismo. ¿Qué se puede aconsejar o recomendar para esta patología? En el caso del hipotiroidismo, igual es una patología crónica. No hay algo que nos lo haya ocasionado. Eso es importante porque yo no hice algo para que me pasara. Es una degeneración que ocurrió por algún otro motivo, pero yo no hice nada para que ocurriera. ¿Y qué tenemos que hacer? Tomar nuestro medicamento en la dosis y en la forma correcta que nos lo dice el médico. Esa es la parte importante. Si estamos bien controlados, bastará con hacerlo cada 6 meses y no tan constante. Muy bien. Y hay hipoglucemia. ¿Este concepto a qué se refiere, doctora? Hipoglucemia es la complicación aguda. Yo diría que más grave, sino es más importante. Puede ocasionar más cosas, más complicaciones, que se nos baje la glucosa, entorpece todo el tratamiento, porque después de ahí es como volver a iniciar para controlar al paciente, pero es que se nos baje la glucosa por abajo de 70 en el paciente que vive con diabetes. En el caso del paciente sano, no, eso es diferente. ¿Hay casos o hay diagnóstico de hipoglucemia en pacientes no diabéticos que no viven con diabetes? Sí, podría existir, con otra patología. Ok, pero se puede dar. Y esto es algo que requiere atención definitiva. Sí, porque lo más importante es que las neuronas, nuestro cerebro, se alimentan de glucosa. Okay. Entonces ahí está el daño.
hay niveles de hipoglucemia que los más bajos pueden producir inclusive síntomas neurológicos. ¿Y ahora qué podríamos recomendar o qué se podría aconsejar para controlar esta situación, la hipoglucemia? La hipoglucemia, ¿cómo la valoramos o cómo la clasificamos? El paciente que tiene aún vía oral, ¿a qué me refiero con eso? El paciente está lo suficientemente consciente para todavía ingerir alimentos, porque dependiendo del grado de hipoglucemia, porque puede ser profunda, inclusive hasta 20. El paciente convulsiona y ahí el paciente ya no puede ingerir medicamentos, ya ese paciente es un paciente que va a estar en un hospital, en un área de urgencias y que voy a tener que canalizar y pasarle glucosa por la vena. Pero lo más importante para el paciente que vive con diabetes y tiene síntomas, porque tener hipoglucemia no solo es la medición, es tener síntomas. Síntomas de hipoglucemia serían cansancio, sudoración fría, es lo más importante, confusión, dolor de cabeza. Somnolencia, ¿no? Somnolencia, la sudoración es lo más importante. Estaba leyendo problemas de habla, ¿no? Incluso también la cuestión motora. Desorientación. Todo eso también puede ser. Pero si el paciente aún es capaz de deglutir, el primer paso será ingerir algo concentrado de glucosa. Eso sería lo recomendable. Y esto... Para rescatar al paciente en ese momento. Claro, después hay que acudir a un médico porque es muy probable que en las siguientes horas vuelva a bajar. Pero si ya estás en un ámbito hospitalario con un médico, lo podemos resolver. Y sobre todo, ahora si ya es un paciente que vive con diabetes, ya ha tenido un cuadro de hipoglucemia y de repente pasa 2, 3 semanas, un mes y otra vez... O sea, hay que irlo checando. Algo en el tratamiento. Claro. Algo está fallando. Siempre y cuando siga su tratamiento adecuado, ¿no? Porque quizás a lo mejor la falla es de que ya se le olvidó la insulina o no se la puso bien. O nos pusimos más o nos pusimos otro tipo de insulina, que es lo más frecuente. Así es. Pues, doctora, para este y otras dudas que puedan tener en casa, ¿cómo pueden contactarla? ¿Dónde pueden ubicarla? ¿Hay manera de poder tener una consulta con usted o es necesario tener una interconsulta o una referencia de algún otro médico? No es necesario tener una referencia. Okay. Muchas veces o gran parte de mi consulta, sí tengo médicos que envían conmigo o con el médico internista, es para eso, para hacer el diagnóstico y después definir. También las valoraciones preoperatorias, eso es algo bien importante, es un motivo de envío a medicina interna. El cirujano o aquel médico que va a realizar una cirugía de cualquier tipo, ortopédica, abdominal, de los ojos, de la columna, requieren una valoración preoperatoria y es un motivo de envío para la medicina interna, porque los médicos internistas valoramos todo el panorama antes de ser sometidos a una operación, establecemos riesgos que debe vigilar el médico durante la cirugía y después de la cirugía. Y obviamente en el paciente que tiene otras complicaciones, no dejamos cabos sueltos para que podamos ser operados de la forma más segura. Muy bien. Entonces, y ya una vez que tenemos esta situación, o que incluso a lo mejor simplemente tenemos una duda, una curiosidad, podemos acudir ¿dónde la encontramos? En mi caso, mi consultorio está en el Hospital Farallón, en el consultorio 404. Okay. El número lo van a ver en la pantalla, es el 744-272-7265. Ahí lo vas a confirmar, es 744-275-7265. Me equivoqué ahí en los números. No se preocupe, ahí en pantalla lo va a ver, no hay ningún problema. Eso, el Hospital Farallón, consultorio 404, cuarto piso, porque es el 404. Ahí pueden encontrarme, localizarme, si requieren de mis servicios. ¿Redes sociales? También tengo redes sociales, en el Facebook, también en el Instagram, como internista en Acapulco, doctora Cianya Domínguez Sandoval. Ok. Pero así empieza, como internista en Acapulco. Ok, perfecto. Y ahí, pues bueno, también pueden ver la información, los datos también para consulta, ahí los pueden encontrar. Y pues finalmente, doctora, ya nos queda yo creo que un minutito, a lo mejor un poco menos, ya para los jóvenes que están en preparación, los jóvenes que están todavía en la etapa en la que para dónde me voy, qué hago, qué estudio, o ya están en el ámbito de la salud, pero... quiero especializarme, ¿no? Quiero hacer algo más. ¿Qué les puede recomendar o cuál sería el mensaje final para ellos? El mensaje final para los chicos
que están estudiando medicina, que son medicina general, aunque la medicina general es muy bella, muy bonita, siempre recomendaré ser especialista. Siempre hay que buscar ser especialista. El medio ya lo saben cómo es que hacemos especialistas, uh-huh, porque presentamos un examen de forma nacional, pero siempre será hacer una especialidad. Hagan una especialidad. La medicina interna es hermosa, es difícil, pero siempre hagan una especialidad. No voy a defender mi especialidad, uh-huh, porque todas las especialidades son tan bonitas, pero hagan una especialidad. Vayan definiendo el camino conforme evolucionamos después de la carrera o durante la carrera. Hay quien decidió su especialidad desde la carrera, hay quienes no, que hasta que somos internos de pregrado y ya estamos ahí, decidimos qué es lo que queremos ser. Muy bien. Pues, doctora, muchas gracias. El tiempo se nos ha terminado. Gracias por compartir su experiencia y el espacio en su agenda para poder acompañarnos. Gracias a usted ahí en casita. Es la doctora Xianya Domínguez Sandoval, especialista en medicina interna. Ya sabe dónde puede localizarla. En pantalla están apareciendo los datos. Recuerde que este programa lo puede volver a ver el día sábado. Y una vez que terminemos aquí en pantalla, nos vamos a YouTube, el canal de YouTube. Ahí está. Ahí van a poder ver también el programa para que lo compartan con el familiar, con el conocido, con quien usted considere que le puede ser de ayuda este programa. Por favor, compártalo y pues nos estaremos viendo la próxima semana. Doctora, muchas gracias. Excelente, excelente semana y nos vemos la próxima. Esto fue Pregúntale al Especialista.